tiene un menú de insectos qué chido ajá y aquí en Chihuahua encontrabas eso o sea había unas pellizcadas... de chimiquiles que son así como larvas encontraba eh, tenía una triada de tamales donde una era con chapulines otra con ay no me acuerdo pero era así este la verdad es que decías wow o sea tiene o se encuentras esto aquí en Chihuahua tenía un menú de moles... encontrabas mole el mole poblano que es el de ella mole guaqueño Negro, verde, blanco, rosado. Y así uno también con hormigas chicatanas. Que nomás tenía tres ingredientes. Hormigas chicatanas. Y yo no me acuerdo qué otros dos. Pero se cuenta que por la hormiga te daba como un mole hecho con... Como se hacen con 20 ingredientes. Ok. O sea, las propiedades de la hormiga están uh -huh. está junta Está cápsula Es como el, los ingredientes punto rara. ¿sí, no? Está <laughs> oh, encapsulada bueno. por la hormiga. O oh, tú que eres de los moches, pues el Ari. Desconozco qué es eso. No sabes lo que es el Ari. No. Oh, ver, por Dios. Perdónenme, soy un inculto. ¿Ari? Ari. ¿Así? ¿Ah, Ajá. Bueno. Ari, ar ar <laughs> este... ¿Ari ¿qué comida? Uh, sí, es esto. ¿Has de cuenta que eso es una.? Porque nunca me había. ¿Qué pasó mochitenses? Nadie me había dicho de esto. Bueno, es una resina que consiguen en la sierra de Chihuahua. Ok. Pero pues la, lo consiguen exactamente en el triángulo dorado. <laughs> y hace cuenta que es una resina que generan unas hormigas. Se comen la resina de un árbol y. Pues no sé si es exactamente el excremento por un árbol. <laughs> Pero pues bueno. Pues hace cuenta que como que lo comen las hormigas y, y hacen ese tipo de. Ok. De condi Bueno, de. ¿Cómo lo llamaríamos? No sé cómo debo describirlo exactamente qué es. De piña o chile. Pero mm -hmm. haz de cuenta que es un exponenciador de sabor. O sea, necesitas. Es como así... el glutanato monosódico. Ajá. O sea, eso se lo pones tantito a los mariscos. Se utiliza mucho con los mariscos o con los clamatos. Y el sabor es así, como que. Pff. Pero, ¿cómo funcionan esas cosas? No más lo haces polvo y se lo echas. No, sí, pero cómo funciona químicamente para que exponencie un sabor, ¿sabes? Ah, no, pues. A los quemos, <laughs> no <soy químico>. monosódico. <laughs> está, está bien, bien curioso cómo, o sea, eso nos engaña a nosotros mismos, ¿sabes? Sí, o sea, claro. puede estar medio bien el sabor, pero gracias a eso tú ya le adjudicas a esos ingredientes uh -huh. que juntos tienen una, ¿sabes? que es de otro, de otro mundo. Glutenato monosódico. Uh -huh. ¿Cómo funciona? <laughs> Tutorial así. Es que estás en imágenes. ¿Cómo funciona? Ah, es que estoy en imágenes, es cierto. Pero bueno, ahí estaba una un slide. Lo <laughs> no monosoico. Eh, para los alimentos, que es el quinto básico? Dulce, cosa lo de parte Ok, pues es que es la combinación de los cuatro básicos del sabor. Ok. Entonces, sí, como que hace una química que junta esos los sabores. Homogénea, tienen, ¿no? Así. Ah, homogé Ajá. Como que los activa al mismo tiempo y eso hace que sea más. Tengo Tú un estímulo más. Gustativas ajá. y así, creo que. Pues. Wow, oye, desconocía el ari, ¿eh? No, no sé mi cultura, al parecer. ¿Qué, qué aquí en, en, en Chihuahua qué es lo? Otra vez ari gameplays, ari comida. Aquí en Chihuahua qué es lo, lo, lo... Se utiliza mucho en mariscos. Los mariscos, ari, el mariscos, ari? En mariscos y en clamatos. Hay unos clamatos que se llaman. O sea, aquí. Ajá. Ok. Y según yo, todavía deben de usar ari. No yo te oh. quería preguntar, o sea, ¿qué era, qué sería el harí de aquí? Me explico, o sea, si el harí es el harí de mochis, ¿qué sería el harí de aquí? O sea, ¿qué hay aquí que tenga no. unas características parecidas? O este no, no, no. Es... Es... No es que el harí lo consigues aquí en Chihuahua. Ah, ¿ok? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué me preguntaste que sí de mochis? O sea, por qué. Pues porque, hiciste la porque mariscos y porque ah, por sierra y okay. todo, o sea, me imaginé que lo usaban ah, también no. mucho en los mochis. Pues no me ha tocado. No, no me ha tocado. Que, que yo me, me acabo de enterar con en un video tuyo que hay una, una marisquería aquí estilo mochis. Y quiero ir. Ajá. Quiero ir porque se extraña mucho. Yo lo primero que, que empecé buscando aquí fue la salsa negra marisquera. Oh, ok. Y no la encontraba por ningún lado. O sea, cuando vino mi mamá de, de visita le encargué un montón de salsa marisquera. Tengo como seis ahorita. Porque sí me gusta mucho el sabor de esa salsa. No sé qué... La guardas como oro. Ajá. Sí. Y la neta pues, sí, sí extraño <laughs> mucho es, a, esos sabores. Sí, sí, sí. Y también hay Hay muchas cosas aquí. O sea, el Maviri, el, el restaurante, el Maviri. Okay. O sea, no, no sé. No, no sabía que Moches estaba tan en otros lados todavía. Uh -huh. Para mí todavía es un ranchito, ¿sabes? <laughs>